Today is March 8th, 2020. My name's Karina Coronel Miocchi, and I am conducting an interview with Maria Ruiz for the Voces of Mariachi Project, part of the Voces Oral History Center at the University of Texas at Austin. We are in San Antonio, Texas, at the University of Texas at San Antonio's downtown campus. Muchas gracias, señora Ruiz, por compartir su perspectiva con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. Antes de iniciar, queremos informarle que su entrevista completa, como habíamos escuchado antes, será archivada en el Nettie Lee Benson Latin American Collection y estará disponible al público. Por lo tanto, si hay algún tema que no quiera comentar, no tiene ninguna obligación de hacerlo. También, si hay algo específico que sí guste mencionar, por favor, hágalo sin ningún problema. Y por último, si gusta detener la entrevista para tomar un descanso o por cualquier otro motivo usted puede hacerlo, solo tiene que pedirlo. ¿Está lista para comenzar? Sí, claro. Si me puede hablar un poquito, estuvimos conversando anteriormente de sus inicios en Zacatecas. Hábleme un poco de dónde nació y cómo fue esa niñez. Yo nací en el pueblo de Juan Aldama, estado de Zacatecas. Mi niñez fue muy alegre porque teníamos mucha libertad. Nada más que no tuve escuela, pero no se pudo. Comentaba que en ese entonces quizá no era el rol de la mujer o de una niña no ir a la escuela. ¿Cuál era el punto de vista de su papá? Mi papá, lo que él nos decía, que él no le gustaba que fuéramos a la escuela, por la razón de que él fue huérfano, no tuvo padres desde bebito, desde niño. Y de ahí, pues él no quería separarse de nosotros, los hijos, para nada. Creo yo que esa era una de las razones. ¿Su mamá alguna vez abogó para que sí fuera a la escuela? Mucho, mucho. Mucho, ella siempre estaba tras papá, pero nunca lo hizo. Recapacitar. ¿Él tenía el amor por la música? Sí, le gustaba mucho. ¿Cómo era eso en cuanto a el papel que permitía que ustedes, sus hijos, jugaran en la música, en la familia? Bueno, él le gustaba mucho. Inclusive él cantaba corridos con una guitarra vieja que tenía, grande, pero él la tocaba en la noche. En las tardes, en las noches, él le encantaba la música. Digo, le encantaba porque ya no vive, pero él le gustaba mucho. Mi mamá, ella era corista. Cantaba en un coro de la iglesia católica. Y eso es lo que se pasaban ellos. Así que siempre había el tono de la música, sí, en su familia. En mi familia, en mi casa. ¿Cuál por papá. ¿Cuál diría que es su primer recuerdo de comprender que era más que un amor, también era parte de un negocio? Bueno, ya realmente cuando salíamos a trabajar, mis hermanos y yo, era una cosa muy bonita para nosotros. Era algo muy bonito. Primero era, pues no, realmente no era negocio, queríamos aprender. Pero ya después ya comenzamos a trabajar, comencé a trabajar. Mis hermanos, ellos trabajaban antes de mí, porque como mi hermano mayor trabajaban en el pueblo, tocando bailes, tocando mañanitas, tocando de todo. Después fue mi hermano chico, él comenzó con la trompeta, primer trompetista de allí del pueblo también. Y de ahí nos fuimos. Me dice que usted era la mediana de dos hermanos, ¿verdad? No, soy la última. La chica. Entonces, la chiquita del,
de mis hermanos. ¿Qué edades tenían sus hermanos? ¿Cuántos años le llevaba usted? Mi hermano mayor ya era mayor. Él tendría unos 20 y tantos cuando yo tenía unos 7, 8 años. Y me dijo que fue precisamente a los 7 años que empezó a tocar el guitarrón. Sí, porque mi hermano mayor nos enseñó a cantar y a tocar. Y tocaba yo, realmente todavía no era el guitarrón, era un bass que mi hermano mayor me hizo. Era un digamos, como tololoche grande. Y de allí comencé yo a cuerda sencilla. No era realmente el guitarrón. El guitarrón ya lo comencé como a los 15 años. ¿Tenía usted alguna preferencia por un instrumento en particular o ellos le asignaron el instrumento? Ellos me asignaron, pero después ya le tomé cariño al bass, al guitarrón. Sí, siempre he tocado guitarrón. ¿Cómo eran esas lecciones de escuchar? Porque me dijo que aprendió escuchando de niña. Sí. ¿Cómo aprendió? Nada más de puro oído, líricamente. No, no tuve estudios, nada más de mis hermanos, es todo. Mi hermano Manuel, que es el mariachi internacional, él me enseñó a guiarme por lo que iban tocando, me decía, este tono es este, y este es el otro, y dale así, y dale acá. Y así es como yo me fui. Me dice que a esa edad también ayudaba en los eventos donde tocaban. Sí. ¿Cómo eran esos eventos? Los eventos que tocábamos en esos tiempos era, mi hermano mayor nos llevaba a cantar por donde fuera, mercados, almacenes, se acostumbran que son almacenes allá en México, y nos llevaba a cantar así. Pero ya más y más nos fuimos superando un poquito. Me dice que a los 7 años estuvieron en Sinaloa, luego viajaron a Ciudad Juárez. A los 12 años. Estuvimos en Ciudad Juárez también trabajando. ¿Era divertido como niña? Oh, ya, a mí me encantaba. Me encanta hasta ahorita todo lo que es de música. ¿Qué es lo que más le gustaba como niña? ¿Paraban a un helado entre eventos? ¿Cómo era? Era bien, bien, bien bonito para mí. Yo me encantaba estar con mis hermanos en esas edades. ¿Sus papás viajaban con ustedes? Hubo un tiempo que mi papá viajó con nosotros, mis dos hermanos y yo fuimos para Ciudad de México, la capital. Papá fue con nosotros, estuvimos unos cuantos meses. En ese tiempo también estuvimos, trabajamos y nos presentamos en una difusora que era la W de México. Era la mayor difusora. Triunfamos, sacamos primer lugar y encantados, todos encantados. Porque nos dieron premio, nos dieron dinero. Muy bonito. ¿Qué era para su papá ver que sus hijos estaban siendo reconocidos? Le encantaba oírnos. Le encantaba vernos tocar. Él era feliz en ese tiempo, sí. ¿Cree que eso le quitó un poco el deseo por querer estudiar? ¿A quién? ¿A él? Perdón. A usted. ¿Se sentía satisfecha? Sí, me sentía satisfecha, pero siempre estábamos diciéndole a papá que nos dejara ir a la escuela. Él nunca le gustó, nunca quiso. No podíamos hacer nada. ¿Cómo cree que la formó esa parte de su vida, el no poder ir a la escuela? Pues en una forma ha sido muy difícil para mí. Fue muy difícil para mí, pero a la vez siempre he llevado mi vida adelante. He sabido salir adelante. Y adelante, adelante.
¿Cómo decidió emprender su camino a Texas, a San Antonio, Texas? Realmente, como yo decidí venir a Texas porque mis padres estaban muy enfermos, y yo mi deseo era venir a trabajar para ayudarles a ellos con sus medicinas, con ropa, porque en la casa había pobreza. Y de ahí me vine yo para acá, fue mi hermano por mí y pasé yo para acá. Dijo que se mudó en 1974. Sí, más o menos, más o menos. ¿Qué De fue lo ahí primero que hizo? trabajar en casa, trabajar en casa. Todo lo que me ayudaba el dinero era para mandarles a mis padres, era todo. Yo me dejaba un poquito para mí, lo demás lo mandaba. ¿Vivía con sus hermanos cuando estaba Sí, acá? con mi hermano chico, sí. Podría decir que en ese momento se sentía satisfecha en cuanto a lo que ejercía, porque también seguía trabajando con Sí. sus hermanos, tocando música a la vez que limpiaba casas. Sí. Y con otros grupos también, no nada más con mis hermanos. Me hablaban grupos, iba yo a ayudarles a sacar un trabajo, por una hora y así, así me la pasé. Después ya me casé. A los 5 años de estar acá en San Antonio. Sí, me casé en el 79 y de ahí para el Real, como dicen, a trabajar. Bueno, de primero pues no trabajaba porque mi esposo no quería que trabajara. Y yo, no, 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 estamos bien. Él trabajaba en el Air Force, en las Fuerzas Aéreas. Él fue y llegó a capitán. Después de eso, él entró a trabajar en US Customs. Nada más que ya después de eso, ya divorciamos. Divorciamos y desde entonces aquí ando, trabajando. Para mí sola, para mí, mis hijas también. Tuvo 2 hijas Dos hijas, con su esposo en ese entonces. sí. ¿Cómo fue el tener que iniciar de nuevo el trabajar para usted y para sus hijas? Yo estaba encantada, porque es mi gusto. Para mí la música es como una terapia. Sí. Yo encantada. Porque yo sabía que les podía dar lo que yo podía. ¿Cree que la música la mantuvo fuerte durante ese tiempo en su matrimonio? Sí, nada más que ya cuando divorciamos, ya cuando divorcié, fue muy diferente. ¿De qué forma? En la forma de que yo sola tenía que hacer decisiones. Tenía que ir a trabajar, tenía que dejarlas a ellas en cuidado con alguien. Sí. Por eso digo yo que era un poquito difícil para mí correr para un lado, correr para otro, ir a recogerlas a las escuelas. Y así, así fue sucesivamente, así fue pasando mi tiempo. ¿En ese tiempo seguía trabajando también limpiando casas u otras Sí, labores? sí, Siempre fue una sí, combinación de ambas sí, cosas. sí. Llegaba de trabajar de las casas, iba, las recogía a la escuela, a una estaba en una escuela, la otra estaba en otra escuela. Corría para una escuela, corría para otra. Llegaba, les hacía de comer y ya seguía con la música más tarde. Así fue mi vida, ha sido mi vida, pero ya ellas ya se casaron ahorita, ya está, ya es diferente, pero como quiera yo sigo en la música.
Yo sigo en la música. He tenido, como dicen, altas y bajas, a veces bien, a veces mal. Me he enfermado, pero sigo adelante. Nunca ha cambiado esa necesidad, ¿no? De continuar en lo que ha amado tanto, que es la Nunca, música. nunca. Bueno, hubo un tiempo que dejé un año de trabajar, porque mis hijas me decían, ya, mam, ya descansa, ya, quítate de la música. Sí, duré un tiempo, un año, yo creo. No pude, no pude. Dormía toda la tarde, ya nomás les daba de comer a mis nietas, que son dos hijas de mi hija la mayor y una de la otra niña. De la otra mi hija. Y ya nomás les hacía de comer y vamos a dormir. Ya era mucho. Ya dije, no, esto no es para mí. No puedo estar dormida. Solo comencé otra vez a trabajar. Y de ahí para acá ya no he dejado. Quiero que me cuente un poquito sobre cuando inició ese mariachi de puras mujeres en 1979. En el 79 hubo una señora que era, se llamaba la señora Franco, no me recuerdo yo ahorita el nombre, pero formó un grupo porque ella quería participar aquí en San Antonio con un mariachi. Y le dijeron, pues solamente que hagas uno, tú. Y ella hizo este grupo de mariachis, junto a personas de aquí, de acá, de acá y de acá. Y le seguimos por un rato, que se llamaba el mariachi Rosas de San Antonio. De puras mujeres, de puras muchachas, que fue el primer mariachi aquí de mujeres. Sí. Qué orgullo el que haya sido el primer grupo de solo mujeres. ¿Cómo Sí, solo fue mujeres. formar parte de ese grupo? Oh, fue muy. Pues muy bonito, en realidad era muy bonito, porque todas las que participamos estábamos muy contentas. Había tres, dos trompeteras jóvenes, dos trompeteras jóvenes y las demás eran guitarra, vihuela y yo de guitarrón. Y era muy bonito, nos querían contratar para ir a California, a Hollywood, pero las muchachas chicas no podían entrar a donde nos iban a, nos querían llevar. Y de ahí, pues ya, nos fuimos cayendo. No era muy típico en 1979 No, no, tener un no, grupo de no, mujeres. no, porque nada más éramos, pues, las jovencitas de trompetas y nosotras. Las demás. ¿Qué decían las personas o la Oh, audiencia? les gustaba mucho, les encantaba el mariachi, como estábamos trabajando. Sí, ya. ¿Puede decir que haya alguna diferencia cuando se trabaja, se labora con otras mujeres, a diferencia de quizá un grupo de solo hombres? Bueno, sí, realmente es poquito diferente por la razón de que todos pensamos diferente. Unas pensamos una cosa, otras pensamos otra y es poquito desacuerdo. ¿Cree que había más desacuerdo entre mujeres que Que quizá? hombres. Yo creo que viene siendo lo mismo. Los hombres también a veces es muy mucho problema, problemático. Pero tiene uno, así como yo que soy líder la de arriba, tengo que soportar mucho de aguantarles a ellos. Pero hasta ahorita todavía lo he sabido hacer. Cierto que unas personas a veces salen del grupo, pero entran otras. Así que le ha tocado también Sí. tranquilizar miembros del mariachi en ocasiones. Sí.
Sí, cómo no, mucho. Los problemas se ven en Los todas partes. problemas donde quiera se miran. ¿Cambió la dinámica después de trabajar solo con familia, con sus hermanos, a entrar a otros grupos? Ah, bueno, sí, tomar más responsabilidad de todo, de todo. Bastante, porque como quieras, como yo, que ahorita soy la primera, la de arriba, tengo que andar, ¿cómo se dice? Ah, pues sí, agarrando trabajo, los trabajos, hablando con las personas, Hacer relaciones públicas. hacer, pues realmente sí, pues, digamos así. ¿Le gusta esa posición? ¿Usted la pidió o se la dieron? Pues realmente yo formé ese grupito y ahí me he ido yo. No que yo la pidiera, no. Pero se han dado las cosas así. Hábleme un poco de la visita del Papa en los 80s. Oh, fue algo bien especial. Este grupo nos invitó a participar de cantar la misa papal. Era algo bonito. Estábamos en el coro a un lado del altar de la iglesia que formaron por la Potranco. Era una cosa especial para mí. Mirar al Papa pasar por un lado de nosotras. Era algo bonito. No cualquier persona tiene ese No, privilegio. ¿Cómo no, fue? no fuimos escogidos a ciertas personas para participar en el mariachi, a cantar la misa. ¿Qué pasó por su mente cuando Ay, le era dijeron eso? algo, no puedo describir cómo era, algo que yo sentía. Muy, muy tranquilizante, muy, muy ale mucha alegría que me dio por dentro. Era algo especial. ¿Tuvo oportunidad de interactuar con él? No, no, porque nosotros estábamos en el coro arriba en el palco, en la tarima que pusieron. Me No imagino. podíamos bajarnos, pero pasó por el lado y ahí sí lo miré, todos lo miramos. Tengo fotos, ay, nada más que se me olvidó traerlas. Las puede compartir después. Sí, Sí. cómo no. Diría que ese fue uno de los momentos que más recuerda o más especiales para usted. Sí. También hay otro, pasando a cambiando de tema. Hay otro que también estuvimos con Celina. Estuvimos con Celina, hicimos un pequeño, bueno, un video. Pequeño, pero un video. También ese fue otro. Que Celina habló conmigo y me dio complementos. Dijo, mira, tú tocas el guitarrón. Ese instrumento grande no todos lo hacen. De mujeres, pues me refiero a mujeres. Y me dio complemento muy bonito, que le agradezco. Dijo, síguele adelante, sigue adelante. Sentí yo mucho su muerte, porque después de eso ya no duró mucho tiempo después. Pero eso se quedó en mi mente. Entonces fue en los años 90 que compartió. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ella vino a hacer un video aquí al río. Hizo ese video en el río. Y nos llamó. Realmente no era yo, el grupo. A mí me. Yo andaba trabajando con otro grupo y a ella le hablaron, a Lupita Agüeros, que era el mariachi imperial. Y ella nos invitó para ir a hacer ese video. ¿Qué recuerda de eso, más allá de la conversación que tuvo con Selena? Pues mi recuerdo es
Pues todavía me queda mucho, pues alegría realmente, porque fuimos invitados para acompañarle una canción. ¿Recuerda la canción? Sí, no me queda más. Y no me queda más. Y cuando ya supimos que ella se había ido, sentí poquito feo. Y de allí, pues todavía sigo adelante. He seguido adelante con lo que yo he podido, con lo que puedo. ¿Cómo le inculca esa pasión, no solo por la vida, pero por la música, a sus hijas en particular? Eso que le dijo Selena de lo importante de continuar, ¿no? De ser fuerte, ¿cómo le ha transmitido eso a sus hijas? Yo les platico a ellas, yo les platico a ellas que, ¿cómo le diré? Que yo me quiero morir cantando, yo me quiero morir trabajando, porque ellas me dicen, ya mamá, ya descansa, ya quítate de la música, pero luego me vienen recuerdos bonitos, digo, no, no puedo, quiero seguir. Hasta donde ya no pueda yo. Si un día que me enfermo, caigo en cama o lo que sea, pero seguir. Me encanta escuchar esa frase y querer morir cantando. Eso Oh, dice sí. mucho de esa pasión que Y tienen es por lo la que yo música. les digo a mis hijas, mijas. Yo no puedo dejar de trabajar. Es mi vida, es mi pasión, la música. Y yo me voy a trabajar, y trabajando me quito de mi estrés, me quito de estar pensando cosas que no debo de pensar. Y es mi terapia, les digo yo, para mí es una terapia la música. ¿Qué hubiera ocurrido, cree usted, si su papá sí la hubiera dejado ir a la escuela en Ah, Zacatecas? pues quién sabe qué habría pasado, sería muy diferente para mí tener estudio, tener que cuando yo estaba chica, pues era mi ilusión ir a la escuela, pero no se pudo, no se pudo. ¿Cree que esa paz que le da la música compensa entonces? De todo, de todo, de todo. Puede ser paz, tranquilidad, alegría. Es todo para mí, la música. Me comentaba su hija Angélica que ellas no aprendieron el tocar el instrumento, ese camino que usted ha llevado por tantos años. No, ellas no. ¿Por qué? Ellas no sé. Ellas no. Pues no les ilusionó realmente porque ellas sí estuvieron en coro. Coro de iglesia, coro de las escuelas, pero ya de ahí no pasaron nada más. ¿Usted quería que aprendiera? Yo quería, sí, yo me ilusionaba que ellas fueran a tocar, comenzaran a trabajar, comenzaran conmigo, pero no les dio, no les dio por la música. ¿En qué punto fue que dijo usted, ok, ya no les voy a decir más? Ya cuando estaban grandes, que ellas ya, pues su vida ya era diferente. Digo, no, ya no les voy a decir nada. Sí. También me dijo que tiene sobrinos, que ahora sí están iniciando esa mano a mano con la música. Bueno, inclusive mi sobrino, hijo de mi hermano mayor, trabaja con el Mariachi Internacional aquí en el Pico de Gallo. Él toca trompeta. Él es uno de los sobrinos. Hable, Mi adelante. otra, perdón, mi otra sobrina, ella aprendió la trompeta, pero ella se tuvo que ir a estudiar. Ahorita está en NASA.
Ella se llama Laura Vega. Ella está ilusionada, está gustosa, su trabajo es muy bonito. A ella le pagan por estudiar, por trabajar en NASA. Qué orgullo. Oh, ya. Me siento bien, pues bien orgullosa. Pero ella aprendió trompeta. Aquí tocaba con un grupito de mariachis, también la trompeta, pero ya su escuela ya no le dio tiempo. Se tuvo que ir. Está por allá en Nashville o algo así. Ella sí siguió la música. Pero ¿Cómo espera que continúe esa tradición en cuanto a su familia? en cuanto a mi familia, pues ya realmente ya no sé ahorita. Mi hermano aquí en el Pico de Gallo, a veces ha habido veces que yo les ayudo. En lo que yo pueda ayudarles, yo les ayudo. Y a todos los grupos de aquí de San Antonio les he ayudado. Yo les digo, buenos o malos, buenos músicos o no buenos, yo les he ayudado. Hábleme un poco del Pico de Gallo. He escuchado mucho de este restaurante y que también es su casa en otro aspecto. Sí, bueno, el Pico de Gallo es pues restaurante mexicano y son muy atentos todos los trabajadores. Mayormente conmigo han sido excelentes. Los managers son muy buenas personas. Y a mí me dieron, los dueños me dieron lunes, martes y miércoles en las tardes para trabajar ahí. Ya si no hay gente ahí o está solo el restaurante, pues nos salimos a otros restaurantes a tocar lo mismo. Pero así es mi vida. Sábados y domingos de 12 a 6 de la tarde es que me dieron los dueños de ahí. En adición a lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles estamos ahí, luego está el grupo internacional, que es mi hermano y mi sobrino, y ellos corren del jueves al domingo. Y así nos guiamos. Ellos me avisan, vamos a estar trabajando ahí, ¿te molesta? No, 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 vayan. Por lo que noté, es una comunidad pequeña, ¿verdad? Dentro del grupo de músicos se conocen todos. Sí. ¿Cómo es eso, tener ese tipo de conexión? Es muy buena en la forma de que, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, ¿verdad? Una hora, todos me ayudan. No digo todos, les hablo a ciertas personas, me pueden echar la mano, me pueden ayudar. Sí, seguro que sí, si podemos, sí. Por eso, como dice usted, esta comunidad de músicos es muy buena. A veces nos compartimos los trabajos. Ayuda a tener ese apoyo de alguien que conoce cómo es el trabajo del Sí, día a día. cómo no. Las personas que ahorita me están ayudando son muy fiel. Me ayudan. Todas las tardes, digamos, le damos de 6:30 hasta las 9 o 10, que le llamamos nosotros talón. Vamos a los restaurantes, ofrecemos canciones, si no quieren, pues no. Nos vamos para el Pico de Gallo, que es la planta donde estamos nosotros. El tener una planta, como dice, ayuda a quizá que no tenga tanto estrés financiero. Bueno, esta planta realmente no nos pagan. ¿Para qué voy a decir? No nos pagan, nada más nos dejan trabajar. Nosotros vamos por las mesas ofreciendo canciones, si no quieren, pues no. Pero como quiera, es bien para nosotros, porque a veces, pues de ahí sacamos trabajos. La gente nos escucha y, ay, me gustó el trabajo que hacen, el trabajo que hicieron,
necesitamos una hora tal día. Ok. Y eso nos ayuda bastante. ¿Cuál podría decir que son los beneficios de ser un mariachi de esta forma, o quizás lo negativo también de lo que conlleva el trabajo? Bueno, pues realmente lo negativo es que a veces hay grupos que se meten sin tener permiso y a nosotros nos molesta en la forma de que, digamos así, nos quitan lo poquito que hay, el poquito trabajo que hay. Pero bueno, si no estamos, pueden entrar. Y yo así he hablado con personas. Esa sería la parte negativa que hay. ¿Hay reglas entonces que existen entre grupos que deberían de respetar? Sí. ¿Cuáles sí. son esas reglas? Digamos, a mí me dieron de estar de 6:30 a las no, pues a la, hasta la que cierran, si podemos. Bueno, los lunes, martes, miércoles. El sábado y domingo también, desde 12:30 a 6 de la tarde, estamos nosotros en el Pico de Gallo. Pero realmente, si no hay gente, salimos de ahí. Nos vamos a dar nuestra rutina, tenemos rutina. Ciertos restaurantes podemos entrar nosotros. ¿Y los beneficios, diría, cuáles son? Pues realmente nomás, nada más lo que sale de la gente, lo que pagan por canción. Esos son los beneficios, que ya a veces pescamos buenos clientes y nos tienen tocando por tantas canciones, y esos son los beneficios. ¿Es importante para usted escuchar quizá las sonrisas, los aplausos de su audiencia? ¿Es eso sí. lo que también la mantiene? Sí, sí, es una satisfacción que le da a uno tan grande. Saber que uno gusta o uno, la gente les gusta. Es el, como dicen, la comida del artista. Los aplausos, mirar la gente contenta, alegre, gritando de todo, aplaudiendo. Es una satisfacción muy buena, muy grande. Y eso nos lleva adelante, creo yo. Me imagino que ayuda mucho también sí. a aumentar la autoestima de uno, sí, ¿no? ¿Cómo claro. le va el día? Sí, claro, claro. Para tener una idea más fija, ¿cómo podría decir que es su día típico? En el momento que se despierta María Ruiz, ¿qué hace durante el día? Durante el día estoy siempre correteando, siempre correteando. Ha habido veces que no tengo tiempo de sentarme. No es difícil, pero sí mentalmente a veces es un poquito pesado. ¿Me podría dar una lista de las cosas que tiene que marcar durante su día? Nada más lo de los trabajos, porque pues ya sé lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer. Mis nietas, ellas son mis adoraciones. Tengo 3 nietas, ellas son mis adoraciones. Desde bebitas, lo que yo puedo ayudarle a mis hijas, yo les he ayudado a ellas. Les hago comidita, voy, las recojo a la escuela. Cuando tengo que, porque quiero que sigan estudiando, quiero que sigan adelante, y siempre les estoy diciendo a mis hijas, llévenlas. Hay una inclusivamente muy inteligente, una de mis hijas, la hija de Angélica. Están en la iglesia, en la escuela católica,
Santa María Magdalena. Han triunfado dos veces, han salido campeonas. ¿De qué? Mis dos nietas de básquetbol tienen su campeonato. Cuando ya por muchos años ya no lo hacían, ya no tenían campeones ahí. Ahora que están ellas, ya las tres ahorita ya está la otra en Providence, la mayor de las nietas. ¿Qué edad tiene? Tiene 16 años la mayor. ¿Y ellas han continuado o ha intentado usted inculcarles ese cariño por la música? Sí, la mayor de las nietas estaba estudiando, pero pues ya no siguió porque cambió de escuela, el violín. Ya sacaba poquito, pero estaba estudiando. Pero ya cambió de escuela, ya no tuvo maestro y ya no. Ni tampoco ahorita, pues yo creo que la escuela no le deja mucho tiempo. Ya está en high school. ¿Cómo ve la importancia que usted le da, obviamente, al guitarrón, a la música en general, al mariachi, el que quizá su familia no que no le dé esa importancia, sino que no tenga esa pasión que usted ha tenido por tanto tiempo? ¿La entristece un poquito? A veces sí, me da tristeza, pero yo sé que yo no las puedo obligar, yo no les puedo decir, háganlo, no, no, que tengan que, no, que les nazca de ellas es otra cosa, sí. Digo de ellas porque mis dos hijas son mujeres, las nietas pues también son mujeres, pero las adoro. Ellas, sus nietas, miran cómo usted limpia su guitarrón. Me comentaba su hija Angélica que lo cuida muchísimo. Oh, sí, yo creo que lo cuido más que yo, que como yo me cuido, es todo para mí mi instrumento. Sí, es todo para mí. ¿Cómo lo cuida? Lo limpio, le pongo aceite para limpiarlo, le cambio las cuerdas, todo. Todo yo. Es muy bonito, lo miré cuando lo traía hace un momento. ¿Desde cuándo lo tiene? Este guitarrón lo tengo ahorita, duró 15 años guardado, porque es guitarrón, digamos, lo mandé a hacer en Guadalajara. Por eso tal vez lo cuido tanto así. De este guitarrón duró tiempo guardado, pero no quería que se lastimara. Lo quería guardar nuevo, únicamente que me quebré una mano, que es esta mano. Me hicieron cirugía, no trabajé como por tres meses. No pude trabajar con mi mano. ¿Me la enseña de nuevo, por claro. favor? ¿Y fue a consecuencia de tocar el guitarrón? No, 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 me caí. Me caí. ¿Fue ese año que pasó sin tocar música? Casi realmente sí, sí. Después de la mano quebrada, dejé un rato de trabajar. ¿Cómo fue eso, el no poder usar su instrumento principal, su mano también? Era difícil para mí, era muy difícil, porque me quebré primeramente el pie derecho. Después, a los 2 meses, otra vez me caí, se pegó mi mano para atrás y todo se quebró. Me le pusieron un fierro aquí, un brazalete o algo, para poder pegar esto. Yo pensé, ya no voy a poder tocar mi guitarra, pero no es posible. Yo hablaba con Dios, Dios, déjame tocar. Compón mi mano, porque yo pensé que ya no iba a poder tocar. Pero sí,
gracias a Dios, aquí ando en lo mismo. ¿Y hasta el 100%? Gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Canta también? Sí. Sí. ¿Y cantó durante ese tiempo que no podía tocar? Bueno, primero no. Primero no. Me estaba guardando. Después ya los compañeros me decían, ven a trabajar. Vente a trabajar, tú cantas lo que puedas. Y les agradezco mucho. Porque ya de ahí seguí trabajando yo con mi mano acá. Pero como siempre hablo con las personas, con la gente, siempre hablo con la gente. Yo soy la que, les digo yo soy la que consigo los clientes. Y era lo que yo hacía. Con mi mano acá y mi zapato ortopédico. Pero así andaba. En ningún momento pensó, tengo que ya. Esto es una señal de que no debo de seguir esforzándome tanto. No, no. Seguí y seguí. Y hasta ahorita todavía. Ha sido un poquito difícil, un poquito duro, pero sigo. Sigo y sigo. Y ahora, pues, mis hijas dicen, ya no trabajes, mam, ya, descansa. No puedo. No puedo. Ya miré con lo que descansé, ya miré que no es mi vida estar en la casa. Porque nomás me la paso dormida. Y no es bien para mí. Así que de lo malo también se toma algo bueno, porque por lo menos vio esa parte que no le gustaría continuar, ¿no? Sí. Esa parte de su vida que no le gustaría seguir sin su música. Yeah. La música emota muchas emociones, ¿no? Lindas y tristes. De todo, de todo. Como supongamos, a veces ha habido días que va uno a tocar funerales, simplemente. ¿Ok? Y a veces hasta nosotros se nos ruedan las lágrimas. Es muy triste. Porque simplemente mira uno las personas, lo que están sufriendo. Nosotros también sufrimos. Estamos cantando, pero solo Dios sabe cómo lo estamos haciendo. Y cantamos y lloramos a la vez también con los clientes. Porque a veces hay funerales muy dolorosos. Muy dolorosos. ¿Cómo es eso emocionalmente cuando, como dice, uno se pone triste también? A continuar el día e ir a otro tipo de evento que quizá sea feliz. Comparte con alguien que sufrió una pérdida y luego va con alguien que está festejando la sí, vida. ¿Cómo alegría. Juega eso con usted también? Bueno, pues nosotros, como decimos, llevamos todo controlado. No podemos hacer nada de otra cosa, nomás que controlarnos nosotros mismos. Si es alegría, pues qué bueno, ¿no? Aplaudir, gritar, de todo. Cuando es tristeza, pero cuando hay que aplaudir, hay que aplaudir. ¿Hubo algún tiempo donde no podía manejar las emociones tan bien como quizá le ha enseñado la vida y su experiencia? ¿Hay un momento en que pueda recordar donde sí era difícil cambiar esas emociones para usted? Sí. ¿Cuándo? Sí. Cuando yo tomé de dejar de trabajar, entré en depresión, entré en mucha depresión. Y vino uno de los compañeros y me dice, María, vamos a trabajar todos los días. Eso era una regla para él, todos los días. Y la pensé, dije, ¿y qué? Ya no voy a dormir, ya no voy a poder dormir. Pero no, la he llevado muy bien. Las emociones, pues las emociones, buenas o malas, se controlan. Y todos los días trabajamos. Qué lindo y qué fuerza, ¿eh? Muchas María. Personas dicen, muchas personas me platican, me preguntan, ¿pero cómo toca usted ese instrumento? ¿Cómo lo soporta? Digo, solo Diosito sabe.
Él me da fuerzas. Ahora que dice cómo lo soporta y me dice que lo tocó cuando estaba muy pequeña, ¿tiene algún recuerdo de decir, ay, qué pesado está cuando estaba tan chiquita? Ah, no, no, porque en ese tiempo pues no trabajábamos tanto, era un rato o el estudio que nos ponía mi hermano a estudiar, pero no, no era de trabajar como ahorita lo hacemos, como ahorita lo hago. Hablando de ese cambio, si me hable un poco de cómo ha cambiado la visión del mariachi de, digamos, hace 30, 40 años a lo que ve ahora. ¿Cómo era en aquel entonces? ¿Cómo se miraba a un mariachi en su casa o en la sociedad? En ese tiempo no había mucha competencia. Ahorita hay mucha competencia. Y lo que miramos es que se nos ha puesto el trabajo despacio. Por esa razón, porque ahorita hay mucho, mucho estudiante, digamos así, porque en las escuelas están saliendo muchos grupos. Muchos grupos de mariachis. Y a nosotros, pues, como decimos, ya estamos grandes todos y se nos ha despaciado el trabajo. Así lo miramos nosotros. Del tiempo de antes a ahorita es mucha diferencia. ¿Ha aumentado, mejorado o cambiado la calidad del músico, cree usted? Bueno, a contestar esta pregunta es los jóvenes, mariachis jóvenes, ellos están fuertes, tocan mucho canción, mucha alegría, pura música alegre, pero tampoco no tienen mucha experiencia. No tienen mucho, digamos, mucho repertorio. Y a nosotros, los grandes, los viejos, en una palabra, eso nos ayuda. Porque hay muchas clientes, como hay gustos de todo, la gente. Pero las personas grandes prefieren pura canción viejita, ellos dicen así. Pura canción viejita y románticas, que es lo que nosotros tratamos de complacer. Pero como les digo, antes no había muchachos, no había jóvenes, tantos como ahorita hay, que son buenos en su área, son buenos, tocan lo que ellos tienen, pero no tienen mucho repertorio. De canción viejita, no las conocen. Pero son muy buenos también. Al no tener ese repertorio, ¿tienen el respeto, cree usted, por la historia que conlleva el mariachi? ¿Sí lo cree? Inclusive, pues muchos mariachis me hablan muy bien, platican, comentan cosas y todo. ¿Cómo les va? ¿Estás bien, María? Todos me conocen. Digo, pues no todos, todos, pero bastantes. Y como le sigo diciendo, antes me hablaban de todos los grupos. Hablando, siguiendo con esa evolución, ¿cree que las mujeres ahora ya son más aceptadas dentro de este género del mariachi, Del dentro de los mariachi. mismos grupo de varones? Sí. ¿Cómo ha cambiado esa parte? Ah, pues no mucho realmente, no mucho. Todavía los varones pues no, no nos pasan todavía mucho. Tienes que tener mucha fuerza para sobresalir. Sí, porque siempre, como dicen, la minoría de las mujeres está más para abajo. Pero sí, ahí vamos despacio. ¿Cómo se ha mantenido fuerte en esa área para que respeten su posición y su derecho a paso que se lo ha ganado?
Realmente, yo les digo a los compañeros, a mí no me importa que digan de mí lo que quieran, yo no voy a escuchar, yo no voy a, digamos en una palabra, no hago caso, no se me queda. Porque hay varias personas que te hacen sentir mal, pero yo no me quedo con eso. ¿Tiene algún recuerdo de alguna vez cuando haya experimentado eso? Sí, varios, pero no quiero hablar. Varios, varios. ¿Qué le dijera a una mujer mariachi que haya pasado por eso para mantener esa firmeza con la cual usted me habla y que continúe dentro de algo que quiere a pesar de que quizá no le abren la puerta? Ah, bueno, dar la vuelta, darle vuelta a la página y seguirle, es todo. Ahora de que me digan, pues sí me dicen, pero hasta ahí nomás, hasta ahí llega. Sí. ¿Cree que cambie eventualmente, que no más doble estándar para la mujer? A lo mejor sí, a lo mejor sí, poniéndose poniéndonos nosotras las mujeres, dándonos nuestro valor y seguir adelante es todo. Es muy, pues es una vida poquito pesada, pero seguir adelante. ¿Tiene alguna teoría o un porqué es que nos ha tomado tanto tiempo? Ah, de eso sí, quién sabe, no sé decirle mucho. Tal vez más adelante cambie más la situación. Hábleme un poquito de su traje de charro, porque está muy bonito. Ay, gracias. ¿Cómo lo Yo mantiene? trato de vestir lo más que yo puedo por estar presentables. Ya se hace un traje poquito viejito y ya lo dejo. Y agarro algo más mejor. ¿Cómo mantiene el traje que trae actualmente? ¿En qué forma? ¿Cómo los accesorios que trae, lo junta con ciertos aretes? ¿Cómo pone su traje? Ah, pues quiere uno mirarse, ¿cómo le diré? Muy mexicano, trajes típicos que uno usa y quiere uno mirarse bien, es todo. Mantenerse uno vestido bien, lo más que uno puede. Miren las fotos muy bonitas que compartió con nosotros, que en un tiempo usaba una falda muy corta con su traje de mariachi. ¿Cómo fue cambiando eso, ese vestir? Bueno, ya eso fue, pues ya tenía yo unos 18, 19 años, algo así. Me llamaban, iba un señor que era muy, tenía una empresa grande de una arena que allá le llaman Plaza de Toros. La gente es muchísima, se llena. Iba este señor a contratarme a que fuera yo a cantar. Sola. Sí, de solista. Y el mariachi que andaba mi hermano mayor y mi otro hermano, nada más que mi hermano chico se vino para acá. Y se formó otro grupo allá, que era un primo mío. Y ellos eran el mariachi de ahí. Así. Nosotros, pues cantábamos, digo yo, me contrataban para cantar, me pagaba el señor. Él era el dueño de la Plaza de Toros, de esa arena. Él me pagaba, iba a la casa a contratarme, decía, María, María, Jesucita, porque allá me conocen por Jesucita Vega. ¿Puedes cantar para nosotros, seguro?
me iba a cantar, ¿sí? Y como les estaba platicando, mis hermanos y yo comenzamos el mariachi ahí en el pueblo. Por eso nos dieron el reconocimiento, por esa razón. De que de ahí se fue formando el mariachi, este que era de mi hermano, después siguieron otros y ahí se han ido formando mariachis. Pero nos hicieron un reconocimiento a mi hermano mayor, pero él ya murió. En paz descanse. Mi hermano otro y yo fuimos a recibirlos. ¿Eso fue en Zacatecas? Sí, en el pueblo de Juan Aldama. Juan Aldama. ¿Cuán? Sí. Las fotos que nos enseñó. Sí, ¿verdad? Fue en noviembre. Noviembre del año pasado. De este año pasado, wow. Sí. Muy reciente. Sí, ¿cómo fue no para quiero. Usted que los reconocieran? Ay, ni sé decirle cómo. Era una alegría tan bonita, tan fuerte, recibir estos premios, saber que fuimos los primeros que comenzamos mariachi ahí en el pueblo. Ahora hay otros grupos, nada menos, ahí están retratados unos primos que ellos siguieron el mariachi, están enseñando a jovencitos, niños, al mariachi. Me pusieron a cantar una canción que fue Volver, Volver, y todos los muchachitos eran muchos, muchos. Digo, lo están haciendo bien para estar comenzando a estudiar. ¿Cómo fue recibir ese reconocimiento y que su hermano mayor ya no estuviera con usted para recibirlo? Ah, para mí fue muy, muy triste. Porque por obra de mi hermano, el mayor, comenzamos, mi hermano chico y yo, Manuel y yo, de seguir la música. A mi hermano mayor le hicieron el reconocimiento póstumo de muerte. Pero a mi hermano Manuel y yo fue en vida. Pero era tristeza, pero a la vez alegría. Mucho regocijo, mucho. Estar recibiendo mayormente de la mano de la reina de allí del pueblo, de la feria. Ella nos entregó el reconocimiento. ¿Le atribuye más a su hermano mayor? ¿Cuál es su nombre? Mi hermano mayor se llamaba Jesús Vega. Jesús Vega. ¿A él cree que es él quien le inculcó este sí. camino? Sí. ¿Más que su papá? No, mis hermanos. ¿Su papá? Mis hermanos que mi papá. Mi papá, pues no. Él nomás cantaba en la casa. Nomás cantaba por alegría, lo que fuera. Mi hermano mayor, él sí. Siguió llevando a mi hermano otro también. Mi hermano Manuel, que es el del internacional, aquí él comenzó con la trompeta y fue el trompetero allí por un tiempo. Todavía vino aquí a San Antonio y todavía siguió de trompetero. Que ahora él toca vihuela o toca, él toca todos los instrumentos. Pero ahorita su instrumento es la vihuela. La guitarrita chiquita. Pero como quiera, estamos en comunicación, él y yo, siempre. Él me manda trabajos cuando no pueden hacerlos ellos, o yo le mando a él, a ellos también. Eso es buena comunicación. ¿Su hermano mayor le inculcó a alguien, no sé, un músico que él quisiera y le pasó ese cariño a usted también? Por alguien que admirara, alguien que quería imitar. No realmente, no. No más. Cuando sí me ocupaban para cantar en esa plaza de toros, sí, pues ellos me daban estudio antes de comenzar a cantar canciones.
¿Había alguien que usted, no sé, no sé qué tan atrás, Pedro Infante, y tampoco sé si es considerado alguien como un mariachi en sí, ¿no? Él era más cantante, ¿no? Alguien a quien usted admiraba. Admiraba a un primo mío que participaba del mariachi también. Él también siguió la música. Él fue mariachi, pero ya murió también. Lo admiraba en la razón de que él les daba clases a los niños, a los muchachos que quisieran ir a estudiar mariachi. Y yo lo admiraba mucho en esa forma. ¿Había algún artista en adición a su primo que usted admiraba o quería conocer? Realmente me gustaba cómo cantaba Chayito Valdés. No sé si han oído de ella. ¿Por Me qué? gustaba cómo cantaba ella. Porque muchas personas me decían que yo cantaba como Chayito Valdés. No me consideraba que fuera igual, no, pero me gustaban las canciones que ella cantaba. Y tenía canciones que yo usaba de ella. Sí. ¿Incorpora alguna de esas canciones en su repertorio? Sí, a veces. Sí. ¿Cómo es eso de agregar nuevas canciones después de que ya tiene una agenda, podría decir, ¿no? ¿Cómo van agregando canciones? Vamos agregando canciones que la gente, las personas, clientes nos piden. Ah, pues miran, canten esta de tal artista. De Vicente Fernández, de Gerardo Reyes, es como nosotros agregamos las canciones. ¿Cómo se las Sí. aprenden? No me imagino la Bueno, pues es biblioteca. poquito difícil. Hace poquito, hace como unos días, una semana, algo así, me pidieron una canción que cantaba Lucha Villa y se llama Las Ciudades. Vamos a ver, voy a tratar de sacarla, a ver si me acuerdo. Sí, salió una canción viejita, muy viejita, pero salió, que cantaba Lucha Villa. Esa me encanta, esa canción. Esa no la he escuchado. He Sí, escuchado y muchas. así es como vamos agregando las canciones que alguien nos dice, queremos estas, queremos la otra. Bueno, pues esta la sabemos, esta otra no, y así. Y generalmente, ¿quién toma la decisión del grupo, el líder? El decir, vamos a empezar con este número de canciones, o ¿quién toma esas decisiones? Por el compañero que sea, no le hace, no le hace. Ya estando en un trabajo, como lo que van pidiendo, si la tenemos, se las cantamos. Y es donde todos decidimos ahí. Todos decidimos. ¿Cómo fue aprendiendo a improvisar? Porque me imagino ocurre mucho, ¿no? Ah, yo no sé, realmente yo no sé. Mi mismo hermano me dice. Oye, yo no sé cómo le haces. Dice, yo no puedo cantar y tocar el guitarrón. ¿Y cómo lo haces tú? Le digo, yo no sé. Él mismo me dice, pero lo hago. Trato de hacer lo mejor que yo puedo. Pero, pues sí es difícil porque cuando hay tonos difíciles que no tiene uno practicada esa canción, está, digo. ¿Qué pensamos? ¿Cuál tono va acá? ¿Cuál tono va allá? ¿Se da ocasiones donde no todos los miembros del grupo están coordinados? ¿Qué ocurre o cómo pasa eso? De Tratamos, taparlo. sí, de tapar aquello, el error que hay. Sí. Esto es por curiosidad y también por saberlo, ¿no? De cómo funciona un mariachi. ¿Cómo se da? ¿Cómo son las conversaciones después de que ocurra algo así, bueno o malo, para dialogarlo y quizá que no vuelva a ocurrir? ¿Cómo se dan esas conversaciones? A veces discutimos tocante a lo que se trabajó, lo que tocamos. Mira esta canción, di esto, canta lo otro. Sí, así es. Discutimos
lo que está pasando. O lo platicamos simplemente. Lo platicamos, esto no está bien, esto está bien. Síguele así o sigue acá. Se dan momentos donde las personalidades de cada quien pueden ser muy fuertes. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? A veces. Calmarse uno. Calmarse uno porque hay unas personas que son agresivos. Pero tratar uno de sacarlo de ese, de esa área, conversar otras cosas y es todo. Ese es otro punto también, porque cuando hay fiestas, hay también alcohol en muchos casos. ¿Qué pasa cuando la audiencia en sí está o ebria o pasado de copas? ¿Cómo maneja uno ese tipo de situación? En el grupo que yo trabajo, yo les digo no emborracharse, no tomar descompasados. Digo, porque yo no tomo. Yo no lo hago, no puedo. Total, les digo yo, no alcohol. Sí toman una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, pero es todo. Digo, ya cuando quieran seguir tomando, ya no que estemos en trabajo. Pero no en todos los trabajos se puede, porque a veces pues, los clientes no permiten esto. Se dan momentos donde los clientes también quieren, como dirían, comprarles una bebida y que sigan con ellos festejando de esa forma. Sí, pero nosotros, digamos, el grupo a lo que va a trabajar la hora o dos horas, lo que nos dan, y es todo. Y ya de ahí, vámonos. Ya nadie se va a quedar a tomar. Nada. Así se trabaja mejor. Porque si alguien se va a emborrachar, pues ya no podemos trabajar. Porque se ponen necios o lo que sea. Hay un rol que juega cada quien. Por ejemplo, si alguien no paga la cuenta o no mantienen su parte del contrato, no digamos verbal o escrito. ¿Qué ocurre en esas ocasiones? Yo, lo que yo hago, lo que nosotros regularmente hacemos es recoger un depósito. Un depósito y después queda el resto. Y ya cuando llego yo, llegamos los compañeros, lo que les digo a los clientes que me ocuparon, nosotros necesitamos que nos paguen terminando porque tenemos que correr para otro trabajo. Pero no ha habido este problema. Siempre me han respetado tocante a eso. Qué bien. Sí, nos han respetado, digamos, el grupo, al grupo. Sumamente importante. Sí. En cuanto a restaurantes o lugares públicos donde hay un mar de gustos o de preferencias, ¿no? ¿Cómo se manejan cuando hay quizá parte de la audiencia o personas en un restaurante que o le encanta el mariachi o quizá no quisieran escucharlo en ese momento? Hay muchas personas que no les gusta. Y le voy a decir por qué. Hay mucho americano, muchas personas que no quieren ruido. ¿Les molesta el ruido? Ha habido personas que se van, se cambian de mesas o se van, simplemente se van. No queremos ruido. Y ya de ahí depende de los managers si quieren que ya dejemos o le seguimos. Pero con los clientes que estamos trabajando, ellos quieren ruido. Que suenen las trompetas. Es lo que nos dicen. Sí. Es otra forma de manejar, ¿no? Dos puntos polares quizá, ¿no? Sí, sí, mucho. Pero, bueno, muchas veces pensamos, bueno, no les gustó, no les gusta. Lo que hacemos es moderar el ruido, bajar un poco las trompetas,
que le bajen, tocar bajito, despacito, tratar de no molestar las otras personas. Me parece increíble escucharla y ver lo fuerte que es y que quizá estas dinámicas no jueguen un papel en su forma de sentirse, que no le baje la autoestima. ¿Hay momentos en que quizás sí ocurre? Sí. 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 ¿Cómo lo maneja? Pues como lo que he hablado, dejarlo a un lado y seguir adelante. Porque sí, sí, a veces molestan. A veces molestan cómo se portan las personas con nosotros. Digo, muchas personas así nos han, de los compañeros han dicho, bueno, pues no, no pasa el grupo por el ruido. Yo, bueno, así comentamos. Bueno, pero si ellos quieren venir al restaurante, saben que hay mariachi. Porque no nada más, no, yo nada más, nosotros no somos, son muchas personas también. Otros grupos entran y tocan y lo que sea. Por eso me extraña a mí también que se porten así las personas. De su bajar a nosotros, porque somos mariachis. Y digo, no, no es justo. ¿Cree que el trato en general hacia el mariachi es distinto aquí en Estados Unidos al que es en México, quizá? Aquí pienso yo que es más moderada la gente, es más calmados, porque en México, no quiero decir la palabra, pero son más machistas. Y estando tomados es peor. No que hable mal de mi país, no. Pero así son. Así es la gente. Y aquí no, es más calmada. Inclusive a veces estamos trabajando y nos dicen, toquen lo que quieran, toquen algo bonito nomás. Sí. ¿Cree que eso vaya evolucionando, cambiando eventualmente? Posible, sí. Posible, sí. Nos falta. Ojalá. Eso esperamos que sí. 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 Hablando de cosas felices, cuando está, que nos pasa a todos, de quizá no en un buen punto mentalmente o estamos deprimidos por algo, ¿qué canción es su canción de decir, esta canción me hace feliz, me dibuja una sonrisa? ¿Cuál es esa canción? Hay varias canciones. Personalmente, que a mí me gusten, hay muchas canciones. Porque a mí de corazón me encanta la música, sea de lo que sea. Acordeoneros, grupos, inclusive bandas también, no más que a veces lo que dicen no me gusta, pero todo me gusta. A mí me gusta todo. Bandas, principalmente los acordeoneros. Los admiro a ellos porque ellos saben mucho corridos de antes. Ellos cantan muchas canciones de corridos y lo que a veces nosotros no tenemos tanto así. Y los admiro. La canción que dijo de No me queda más de Selena, hermosa canción. Sí. ¿No hay una así, una que le toque a usted o que la transporte a otro punto de su vida, a un recuerdo? Sí, hay unas canciones que me Dígame llaman. Dígame una, ¿cuál sería? Una que le gustaba a mi hermano mayor, le gustaba mucho cantar Esta tristeza mía. Esa canción cuando la oigo, la cantan, no hombre, me dan ganas de llorar. Esa canción era preferida de él. No sé por qué, pero a él le gustaba mucho y ahora me llama tristeza a mí. Me da tristeza cuando yo la oigo. Pero me gusta también.
Usted es la experta en música. ¿Qué cree que de esos sonidos, de esa conexión que nos dan esas, no sé, esa emoción que nos transporta? ¿Qué de la música causa eso, piensa usted? Pues de la música depende de la persona. Depende de la persona, cómo se siente, porque usted sabe que a veces andamos contentos, a veces alegres, a veces traemos tristeza por dentro, pero la música quita eso. A veces ayuda mucho a la persona. Yo para mí así pienso. Es mucha alegría. Los clientes a veces les encanta. Échenle algo alegre, algo bailable, algo, una cumbia, una lo que sea. Y ya sabemos lo que les gusta, por ahí vamos. ¿Eso también los alegra a ustedes, piensan, Sí, cuando cambian sí, de tema de música? sí. Sí, nos cambia el humor simplemente. Recordando a cuando inició su camino, que fue hace tanto tiempo en su pueblo, ¿cómo diría? Oh, vamos a pausar un segundo. Le empezaba a preguntar sobre cuando recién empezó, que me imagino no tenía idea de hacia dónde le iba a llevar la música, porque le abrió muchas puertas. ¿Qué le diría a esa niña que estaba aprendiendo, quizá porque la dirigieron por ese camino? ¿Qué consejo le daría? Realmente, cuando yo estaba niña, que mi hermano mayor nos ponía a estudiar, ¿verdad? Estudiar música. Pues sí, la música, las canciones que él quería que cantáramos. De verdad me enojaba. De verdad me enojaba, no quería yo estudiar. Decía, ah, nomás un rato, nomás un rato. Está bueno, nos decía él, está bien. Y era todo, no me pensaba yo en nada, en esos tiempos, en esos momentos. Ya fui pensando ya mejor cuando yo ya me vine para acá, para San Antonio, para Texas. Ya era diferente mi pensar. Yo quería sacar mis hijas adelante. Quería sacar mis hijas adelante y yo trabajaba, trabajaba bastante. Y ya de ahí en adelante ya mi pensamiento era otro. ¿Cuál es la diferencia de ser un músico soltero a un músico con responsabilidades de hijos? Ah, es mucho, mucha diferencia. Porque una persona soltera que no tiene hijos, nomás trabaja para sí mismo. Y una persona con responsabilidad de hijos, casa, carro, todo, tienes que trabajar. O trabajas o te quitan la casa o te quitan el mueble. Y hay que cubrir eso. ¿Cree usted que ejerce uno la profesión diferente porque ahora es más obligación a que gusto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí a veces deja uno el gusto, deja uno la alegría, deja uno lo que sea por tratar de trabajar. Pienso yo que simplemente pensar en sus hijos. No tienen que comer, hay que llevarles comidita, hay que comprarles cosas, ropa, lo que sea. Así pienso yo. ¿Cómo definiría hoy su persona, María Ruiz, la cantante, la música, en cuanto a su carrera, su profesión? ¿Cómo lo
diría, explicaría a alguien que no la conoce? ¿Cómo explicaría yo eso? Pues realmente seguir adelante, seguir con la música, seguir con la alegría, no dejarse uno caer, no dejarse uno caer por causas de tristeza, causas de enfermedades simplemente. No, para mí es no. ¿Qué elemento podría mejorar, cree usted, dentro de los medios de músicos para ayudarse uno al otro, para que funcione mejor esta carrera para cada uno? ¿Qué tendría que mejorar dentro de los mismos músicos para poderse apoyar uno al otro, cree usted? Pues aprender canciones, aprender más de lo que uno tiene. Creo yo que ya si te ayudan más ellos, los músicos. Y sobre todo, pues tratar bien uno a los compañeros para andar en armonía, trabajar a gusto, contentos, de todo. ¿Y qué les diría sobre las mujeres, a estos varones? ¿Cómo deberían de tratar a una mujer música? Bien. ¿Qué consejo simplemente les diría? Bien. Tratar de comprender, si no saben mucho, tratar de comprender las personas que estaban alrededor de uno. Pienso yo también así, diferentes pensamientos de todos, pero tratar de comunicar, de ser bien en muchas maneras. ¿Qué piensa que le ha traído más satisfacción en cuanto a el conocer un instrumento de la forma que lo conoce tan personalmente usted? Satisfacción como madre, como abuela, ¿qué es lo que más la ha hecho vivir? Primeramente, tocante a eso, mis hijas, mis nietas. Segundamente, mi música. Seguirle estudiando, tratando de sacar lo mejor que uno puede. Esa es mi más grande satisfacción. Que mis hijas saben, ellas saben lo que a veces yo me sacrifico. Pero lo hago con gusto. Siempre lo he hecho con gusto. Tal vez antes hubo un tiempo que yo era poquito dura con mis hijas. Pero nada más yo las estaba llevando. Su papá no nos ayudó y yo tenía que ser papá y mamá. Así es de que es poquito difícil. Pero yo lo he hecho con gusto. Todo. Mis hijas, mis responsabilidades y mi música. Y ahí vamos. Todo va junto. Todo va junto, sí. Pero mis hijas me han sabido comprender también porque a veces pues ando correteando y me voy a trabajar y a veces les dejo cosas que hagan ellas y es poquito difícil también para mí. ¿Hasta cuándo se ve tocando su guitarrón? Hasta que yo ya no pueda. Que ya me enferme, que tenga que caer a la cama o... Hasta entonces yo me miro tocando. Y les he dicho a los compañeros, yo no voy a dejar de trabajar. Mientras yo pueda, yo no puedo dejar de trabajar. Porque a veces miro la alegría de las personas. En los restaurantes, miro que les gusta. Y esa es mi satisfacción que no me cabe a mí. Lo hago con mucho gusto.
Qué bello tener esa pasión por algo, porque no todos lo No, tienen. no, no todos lo tenemos, es cierto. No todos lo tenemos, pero ese es mi más grande anhelo, ¿sabes? Seguir trabajando y poder hacerlo. Les digo yo, el día que ya no pueda, ya. Les digo, hasta aquí, ya no puedo. Porque ya mi edad ya es mucho, muchos años para vivir, 70 años ya es, ya cuentan, ya cargan en el. Sí, pero muchas personas así me dicen, no, 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 síguele, síguele, síguele con ganas. Este año cumple 71. ¿Qué significa para usted cuando vienen mujeres jóvenes que la admiran y quieren ser como usted, que le preguntan sobre su instrumento, sobre la trayectoria que ha tenido? ¿Qué significa eso para usted, para generaciones más jóvenes? Me gusta que lo hagan. Me gusta escuchar de personas así, que les guste lo que yo hago, que si a veces me admiran que yo toco el instrumento más grande. En todos los hombres que andamos trabajando, que yo traigo el instrumento más grande. Pero es lo que siempre me ha gustado. Por eso, como dijo mi hija, yo cuido mi instrumento lo más que yo puedo. Sí, y hay muchas personas, muchos mariachis, digamos así, me tratan bien. Como otros, pues lo mismo que decimos. No tan bien, pero no me acerco o no platico con ellos. Y así Tomarlo lo por hacemos. Así lo hacemos. Pero es bonito. Es muy bonito. tiene Yo que ser. estoy bien feliz con mi música, sobre todo que tengo mis hijas conmigo, digamos así, que me comprenden, me atienden, no me dejan sola. Estuve en el hospital no hace mucho y agradezco mucho a mis hijas. Ellas no me dejaron ni un momento sola. Si no era una, era la otra. Si no era una, era la otra. Por lo de la mano. Dejaron. No, hace poco tuve una infección muy grande en mi intestino. Estuve 5 días en el hospital. Pero ellas no me dejaron. Y eso les agradezco muchísimo. Mucho. Es su mamá, claro que van a estar ahí con usted. Sí. Pues hay cuántas hijas que no se acuerdan de sus padres, no se acuerdan de su mamá, su papá, pero ellas, les agradezco tanto. Angélica me comentaba lo mucho que la admira y cómo la ve trabajar y el gusto que le da saber que usted quiere algo tanto como la música, lo que es eso para usted. Sí, yo sé que ellas les encanta que yo ande trabajando, que yo vaya, que yo venga, que yo me quedo, que no voy a trabajar o lo que sea, pero a ellas les gusta. Yo miro esa alegría. Y así es. ¿Hay algo que le gustaría mencionar que quizá no toqué? ¿Algún tema? ¿Algún recuento? Ah. No, yo creo que no. Yo creo que de momento ya. Para mí está muy bien todo lo que me ha preguntado. Discúlpeme si No, no, algo no. no le he contestado Al como debe de contrario, ser. para nada, María. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado, por compartir con nosotros. Gracias por invitarme. Ha sido un A gusto. la orden, algo que se ofrezca, aquí estoy. Muchas gracias. Sé que tomó gran parte del día y que igual va a continuar trabajando ahora que terminemos, así Sí. que muchas gracias de corazón y sé que va a quedar contenta con el producto. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. les agradezco mucho. A todos. Y aquí estamos. Gracias.
¿Le puedo hacer una pregunta más? Sí, sí. Would you mind? Todas las que gusten. Gracias. Solo quiero retomar una pregunta más. Yo conozco muy bien ciertos pueblos de México, de cuando no había electricidad o agua potable. De hecho, yo también nací en un pueblo muy pequeño en Durango. Y me comentaba su hija Angélica que ese fue el caso para usted, que su inicio fue de pocos recursos para su familia. Oh, sí. Y quizá carecían cosas básicas, que le de digo, yo entiendo. Todo. Hábleme, ¿cómo fue eso? ¿Qué? En el pueblo, eso era ese tiempo de niñez. No teníamos agua, teníamos que ir a sacar de un pozo agua mineral, digamos así, porque es muy mineral en ese, en esos lugares de Zacatecas. Sacábamos agua con una cubeta, una tina. De electricidad, pues no había tampoco. No había energía. Hasta ya como yo, cuando yo tenía 15 años fue cuando comenzó la electricidad, la energía. Pero en esos tiempos era un poquito difícil. Mi hermana, tengo una hermana, ella iba a lavar la ropa de toda la familia. Mis hermanos, mi hermano, bueno, el mayor ya estaba casado. Iban a lavar la ropa, iba a lavar la ropa y a mí me tocaba plancharla. ¿Cómo la planchaba? En ese tiempo, era prender carbón o prender para ponerle en la plancha, planchar la ropa. Carecíamos de todo. Después compramos una estufa de petróleo. Esa era petróleo. Un depósito de petróleo. Ya en ese tiempo poníamos planchas de fierro a calentar. Mientras estábamos planchando una cosa, se enfriaba, estaba la otra plancha calentando. O planchas de fierro. Por eso pasé yo. Toda esa pobreza. Se agarraban con toallas para sí, que no te quemaras. Sí, para que no se quemara uno la mano. Dale. Oye, pasé por muchas carencias así. Mucha pobreza. Esa fue la razón de que, pues eso, y más adelante las enfermedades de mis padres me hicieron venir para acá. A trabajar para ellos. Comprarle sus medicinas, ropa, de todo. Por esos problemas que había. ¿Cree que ese es el lo que suele ocurrir muchas veces del inmigrante que viene? Sí. ¿Con qué objetivo? Las necesidades que tiene. Y ahora es otra de las cosas que me da mucha tristeza. Que vienen los inmigrantes y no tengan casa, no tengan nada. Eso me llama mucho, no sé, tristeza. Oír que están los niños sin comer, que no tienen comida, que no tienen nada. Me vuelve a mi vida de antes. Que gracias a Dios en mi casa nunca hubo hambre. Sí, frijoles había, mi mamá hacía tortillas y frijoles, pero nunca nos tenía con hambre. Gracias a ella. ¿Qué pensaría su mamá y papá el ver sus inicios y ver dónde llegó su hija María? Porque conoció al Papa, porque ha interactuado con artistas famosos. Sí. Eso es un gran lapso. Sí, sí. ¿Qué dirían sus padres? Ay, pienso que ellos estarán felices, contentos. Porque también conocen La Prieta Linda, ¿verdad? Hicimos una, La Prieta Linda, artista. Fui con un grupo también
en caravana, ¿cómo se dice? Al valle. Estuvimos acompañándole y fui yo a ayudarles con el grupo. Ahí conocí yo al señor Silvestre Vargas, todavía vivía, que es el jefe, es el del mariachi Vargas. Platicamos, él habló con las personas, con todo el público que estaba ahí. Y esas son satisfacciones para mí bonitas, grandes. Sí, acompañar la artista que era muy famosa antes. Ahorita ya no suena mucho, pero antes fue. Conocer el jefe del Mariachi Vargas, platicar con él, hablar con él, saludarlo. Y varias personas así. ¿Su hermano mayor lo conoció también? No, mi hermano mayor, él nos ya no estaba. Pero sí, yo lo conocí. Yo hablé con él, platiqué con él. Lo mismo que con Celina también. Cuando platicaba con ellos, mencionaba a su hermano porque me imagino le hubiese encantado también formar parte de eso. ¿Lo menciona? Siempre que se ofrece, sí. Siempre que se ofrece, platico de él, platico de, pues de toda mi familia, pero en realidad en la música de ellos dos, mis hermanos. Ellos me guiaron, ellos me enseñaron y les estoy agradecida. Lo poco que yo sé, lo poquito que yo sé, se los agradezco a ellos. Porque ellos me inculcaron a la música y todavía la sigo y aquí estoy. Pero con grandes carencias de todo. Que la han impulsado Sí. y la han llevado donde están. Su hija tiene razón, dice que eso, que es, no se echa flores a usted misma porque es muy, en inglés se dice humble, y es verdad, ha logrado tanto y debería estar muy orgullosa de usted misma, de todo lo que ha hecho. Sí, Y es lindo gracias. como ejemplo Gracias. para tantas mujeres y personas y músicos. Sí, gracias. Gracias por Agradezco. compartirlo. Claro que sí, a la orden. Ya estamos. Thank you, Izzy. Muy, muy amable. Gracias, gracias. Thank you. Gracias I still a have a ustedes. few of the foam stitches.